Otro lindo videito, ¿sí? Hoy día vamos a aprender acerca de matemática, vamos a trabajar matemática, entonces vamos a aprender los números, ¿sí? Del 40 al 45, ¿ya? Pero antes vamos a sentarnos correctamente, estar con las manitos limpias y muy, muy, muy atentos a la clase del día de hoy, ¿ok? Muy bien, si está todo listo, entonces ahora sí empezamos, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar los números del 40 al 45, pero vamos a recordar los números anteriores, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado la casita de números, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Muy bien. Bueno, nosotros hemos trabajado y ya conocemos también la casita del número 10, ¿verdad? Tenemos la casita del número 10, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la casita del número 10 habitan los siguientes números. Recordemos que el 10 es el 1 con el 0, ¿verdad? Muy bien. Y ahí empezamos. El número 1 va a ir en la primera casilla, ¿ya? Entonces, después del 10 tenemos y sigue el número 11, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que el 10 es el 1 con el 0, el 11 será el 1 con el 1, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la siguiente casilla. Vamos a ver. Luego del 11 tenemos el número 12, ¿verdad? Que está formado por el número 1 y el 2. Muy bien. Seguimos. El número 13, ¿verdad? Que está formado por el número 1 y el número 3. Muy bien. Luego del 13 sigue el número 14, ¿verdad? Que es el 1 con el 4. Muy bien. Luego del 14 tenemos el número 15, que es el 1 con el 5, ¿verdad? Muy bien. Luego del 15 sigue el número 16, que está formado por el 1 y el 6. Muy bien. Luego tenemos el número 17, ¿verdad? El 1 con el 7. Muy bien. Sigue el número 18. El 1 con el 8. Muy bien. Esta casita es del número 10, ¿verdad? Tenemos el número 19, el 1 con el 9, ¿verdad? Muy bien, entonces repetimos los números que conforman la casita del número 10, ¿ok? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hasta el 19 forman la casita del número 10, ¿verdad? Muy bien. Carita feliz para cada de ustedes. Excelente. Ahora seguimos con la siguiente casita que hemos aprendido también. Es la del 20, ¿verdad? Continuamos con la casita del número 20, ¿verdad? Muy bien. También hemos aprendido la casita del 20, ¿verdad? Ahí encontramos los números que viven en esta casita. ¿Cuáles son? El 21, muy bien, el 2 con el 1, el 22, estamos haciendo un repaso general, el 22, que es el 2 con el 2, muy bien. Después sigue el número 23, que es el 2 con el
3, ¿verdad? Muy bien. Luego sigue el número 24. El 2 con el 4. Muy bien. Y también tenemos el número 25, que es el 2 con el 5, ¿verdad? Muy bien, niños. También tenemos otro número que vive en esta casita del 20, el número 26, el 2 con el 6. Tenemos también el número 27, sigue el número 27, el 2 con el 7, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos al 28, muy bien, el 2 con el 8, ¿qué seguirá? El 29, el 2 con el 9, ¿verdad? Muy bien, entonces repetimos junto con tía Bea los números de la casita del 20. Entonces empezamos. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hasta ahí conforman los números de la casita de 20, ¿verdad? Después del 29 tenemos el 30, ¿verdad? Que ese está en la casita de 30. Muy bien. Ahora muy bien, ahora continuamos con la casita del 30, ¿verdad? Después del 29 sigue el 30. Entonces tenemos acá la casita del 30, que es el 3 con el 0, ¿verdad? Muy bien. Acá en esta casita encontramos a los siguientes números. 31, el 3 con el 1. 32, el 3 con el 2. 33, el 3 con el 3. 34, el 3 con el 4. 35, el 3 con el 5. 36, que es el 3 con el 6, ¿ok? Luego tenemos el 37, ¿verdad? Después del 36 sigue el 37, que es el 3 con el 7. Luego tenemos el 38, que es el 3 con el 8. Y finalmente termina la casita con el número 39, el 3 con el 9. ¿Ok? Entonces, todos estos números pertenecen a la casita de 30, ¿verdad? Entonces, todos repetimos con tía Bea. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ¿verdad? Hasta ahí encontramos a los números que están en la casita del 30, ¿verdad? Ahora, ¿qué seguirá después del 29? Del 39 sigue 40. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, continuamos con la casita del 40, que es de lo que vamos a aprender hoy día. ¿Quiénes habitan en esta casita? Ah, hoy ya nos toca del 40 al 45 nada más, ¿ya? 5 de los números que habitan dentro de la casita del 40, ¿ok? Entonces, acá tengo el número 40, que está formado por el 4 y el 0, ¿verdad? Muy bien, a ver. Luego, seguirá el número 40 y empezamos. 41, es el 4 con el 1, muy bien. Luego seguirá el 42, muy bien, que está formado por el 4 y el 2, ¿verdad? Muy bien. Luego del 42, ¿qué sigue? 43, ¿verdad? El 4 con el 3, muy bien. Luego del 43 sigue el 44, el 4 con el 4, ¿verdad? Muy bien. Y seguimos con el 45, muy bien. Solamente tenemos que habitar hasta el 45, ¿ok? Entonces tenemos 40, 41, 42, 43, 44 y 45, ¿ya? Vamos a ubicar solamente a 5 números dentro de la casita del 40.
y los otros los vamos a aprender en la otra clase, ¿sí? Muy bien, entonces, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Ahí tenemos a nuestros números en la casita de 40. Ahora, vamos a trabajar un ejemplo acerca de las cantidades, ¿ya? Del 40, del 41, del 42, del 43, del 44 y del 45. Lo vamos a hacer con unos ejemplos que les voy a mostrar a continuación, ¿ok? Muy bien, ahora sí, continuamos con los ejemplos de cantidad, ¿ok? Entonces tenemos por acá el 40, ¿verdad? El 4 con el 0, tengo por acá el 4 con el 1, que es el 41, y tengo por acá el 4 con el 2, que forman el 42. Entonces, he puesto esos tres porque no me alcanza la pizarra, pero vamos a trabajar con ellos tres primero, ¿ya? Muy bien, ahora sí, niñas, entonces, yo tengo por acá unas tarjetitas, ¿ya? Grandes, con diferentes elementos. Por ejemplo, tengo una de ositos, una de caritas felices, otra de cupcakes, otra de estrellitas de colores, otra de cajita de sorpresas y otra de abejitas, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a contar la cantidad de elementos que hay en cada tarjetita y ubicarla en el número que corresponde, ¿ya? Entonces, todos juntos lo vamos a hacer. Voy a elegir de las abejitas, ¿ok? ¿Sí? Entonces todos van a contar conmigo, ¿ok? Empezamos. ¿Preparados? Muy bien, recuerden que tienen que contar ordenadamente para poder saber qué cantidad hay de abejitas y colocarlo en el cartelito que contenga el número de esta cantidad, ¿ok? Entonces empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Contamos. Contamos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Muy bien, entonces, ¿dónde colocaré esta tarjetita que tiene 42 abejitas? Acá, en el 4 con el 0, en el 4 con el 1, en el 4 con el 2. En el 4 con el 2, ¿verdad? Porque forman el número 42. Muy bien, seguimos. Vamos a contar el de las cajitas de regalo. Yo lo estoy pegando acá porque necesito sostenerlo acá para poder contar, pero no quiere decir que haya 42. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nuevamente, preparados a la 1, a las 2 y a las 3. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 cajitas de regalo. Entonces, ¿en qué cartelito corresponde? ¿Acá en el 41 o en el 40, que es el 4 con el 0? En el 40, ¿verdad? Acá corresponde. Muy bien. Y seguimos con el de las estrellitas, ¿ok? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Muy bien, corresponde en el cartelito que contiene el número 41, porque hay 41 estrellas, ¿verdad? Que corresponde el 4 con el 1. Muy bien. Carita feliz para cada uno de ustedes que han contado junto con tía Bea y hemos ubicado en el cartelito que corresponde. Vamos con los tres últimos números. Tenemos al 43, el 4 con el 3, el 44, el 4 con el 4 y el 45, que es el 4 con el 5. Vamos a averiguar cuál de estas tarjetitas contiene la cantidad que corresponde a cada uno de estos números, ¿ok? Entonces vamos a contar el de los cupcakes, ¿le parece? Muy bien, entonces contamos. Todos preparados a la 1, a las 2 y a las 3. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. ¡Muy bien! Acá tenemos 45 cupcakes. ¿Qué corresponde al número 45? ¡Muy bien! Entonces, vamos a colocar la cantidad en el número que corresponde. ¡Muy bien! Carita feliz para ustedes. Seguimos y nos vamos a contar. ¿Cuál de estos contaremos? ¿Cuál de estos contaremos? La carita feliz. Muy bien, entonces continuamos con el conteo. Todos listos, preparados. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. ¿Dónde estará el 44? Muy bien. Ahí está, y está formado por el 4 con el 4, ¿verdad? Muy bien, acá está el 44, muy bien. Acá hay 44 caritas felices que corresponden al número 44. Entonces, ¿acá cuánto habrá? 43, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece si contamos? ¿Sí? Muy bien, entonces, listos, preparados, a la 1, a las 2 y a las 3, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Muy bien, corresponde al número 43 que está formado por el 4 y el 3, ¿verdad? Acá hay 43 ositos que corresponde al 43, 44 caritas feliz que corresponde al 44 y 45 que corresponde a los 45 cupcakes, ¿ok? Muy bien, y entonces hemos hecho un repaso de todos los números y también hemos trabajado el día de los números
del 40 al 45, ¿verdad? Espero que lo hayan hecho muy bien. Los felicito, una carita feliz de muy bien para cada uno de ustedes. Espero ver sus tareitas, ¿verdad? Que las hojitas están en el aula virtual. Ustedes las trabajan, me mandan las fotitos y también me mandan la foto de sus casitas de números, ¿ok? Entonces nos vemos, niños. Espero que hayan aprendido. No olviden de lavarse las manos siempre y todavía de quedarse en casita, ¿ok? Entonces nos vemos. Bye. Besitos.